we're, you know, going to start this topic off, you know, we'll laugh a little bit. Tengo cuarto, estoy robando. Dime. Facts. Tengo cuarto, ando robando. ¿Qué tú opinas de eso, loco? For those that don't understand what's going on right now, or the topic that we're hitting right now is about DeAngelo Ball and how he got caught in China or Japan, wherever China, he was. China. Stealing my nigga, and the nigga got bread. Dime de eso, nigga. That was decent. I'll give you that. Damn. Damn. So, but, I don't know. Esto es lo mío. Yo creo... Yo tenía maña de robar. Pero yo no tenía ni un peso encima. Ni yo tampoco. ¿Tú me entiendes? Oye, yo te voy a decir qué tan ladrón yo era. Yo iba a un 7-Eleven allá en Massachusetts y me robaba un lápiz nuevo todos los días. ¿No? Yo estoy siendo sincero, porque estoy sincero, no, yo no digo mentir. Yo iba y me robía un lápiz nuevo todos los días, porque eran los de LED. Los de LED. Porque estaban los bacanos, ¿tú me entiendes? Y me robaba un lápiz. Oye, yo abrí la fundita, sacaba un lápiz, no me llevaba la funda entera. Sacaba un lápiz, pum, me ponía mi lápiz en el bolsillo y salía por ahí. Ahora que el tipo del Chapelado, como que yo tengo más cubierto aquí todos los días, marico, y nunca compro nada. ¿Tú me entiendes? Pues, y me agarró con un tipo, un vestido de negro, grandísimo. ¡Ah, un poquito guacho, gente! ¡Ya, call the police! No. Entonces también robaba en un candy store. Y yo hacía lo que hacía, que me ponía el candy. Porque, ¿sabes cuando a ti te revisan, qué te hacen? They pat you down. Yeah. So yo dije, coño. O más inteligente, Jorjito. If they pat you down and you got nothing on you, they can't blame you, right? So, ¿qué yo hacía? Me metía dulce en la boca, cerraba mi boca y salía por ahí. Yo agarraba los Tootsie Rolls. Ajá. Y salía por ahí como si nada. Hasta que me agarran de nuevo. ¡Ah, un fucking watch here! ¿Tú me entiendes? Tenía, robaba cuarto también. Me despertaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entraba a la cartera de mami, madre, la sacaba pile cuarto. A la babysitter. La babysitter dejaba la cartera dentro de la cuna. No lo hagas. Sí, no, pero yo estoy siendo sincero, Esto pasó. Dejaba la cartera dentro de la cuna. Nosotros no te ponía la mochila a nosotros dentro de la cuna. Entonces yo ponía la mochila mía y pretendía que quedaba buscando dentro de la mochila mía. Pero mentira, era un brazo en la mochila mía y el otro en la cartera de ella. Y estaba sacando los cuartos. Pero, once again, yo no tenía ni un peso encima. ¿Tú me entiendes? Yo no tenía nada. Pero este hijo es su madre, grandísimo. Porque atención todos los ladrones. Atención. Atención todos los mañosos. Y me incluyo. Atención todos aquellos que tienen la mano media pegajosa. Si usted tiene cuarto, mi hermano, ¿por qué diablo te roba? Louis Vuitton, tú lo tienes, manito. Gucci, tú lo tienes, manito. Las otras tres marcas que son gente de rica porque yo ni las conozco. Tú la tienes, man, tú te tienes cuarto. Entonces él anda robando como si nadie lo conoce. Y es otra vaina. ¿Qué es otra vaina? Es otra vaina. Un hombre conocido. Con nombre. Con familia. No, de un apellido. No un mendigo como nosotros. De un apellido. Porque no, de un mendigo no. Mendigo no, cuidado. de apellido. ¿Tú me entiendes? Que no edita con cualquiera. Robando vaina que tú tienes. No, pero tal vez no era el que estaba robando, tal vez era los amigos y él. Pero como que. Pero que. Oye. Atención, pana. Atención a todos los tigres que andan conmigo. Si tú vas a robar, tú tienes que dejarme a mí saber que tú estás robando. Para yo no estar ahí. No tanto es eso. Pero para yo por lo menos saber la vuelta. ¿Tú me entiendes? Porque no, si yo. No robo y sale corriendo, vos me dejas no, mi no, no, porque si. Porque vos me decís, la me estás robando, ¿no es verdad? Y yo sé que lo que si se arma el corredero, yo me meto en el medio y que me agarren a mí, está bien. Agarren a mí que me importa. Yo no tengo una encima. ¿Tú me estás cogiendo algo a mí? Yo no conozco ese nuevo huevo. Nosotros estamos caminando por el mismo camino, pero yo no lo conozco. Que ustedes no vienen a entrar juntos. Por casualidad del mundo entramos juntos. Que tenemos el mismo uniforme. No, que nos gusta el mismo equipo. ¿Tú me entiendes? Pero yo... Déjame tumbarlo ahí. Porque a ella no la cogí en la tienda. Ahí no fue que lo agarraron. Ellos fueron al hotel, la policía, un reguero de gente. Lo fueron a buscar. Un reguero de chino. Ay, que Dios mío. Y entrar, porque. Tú robas. En el Little Mall, que está al lado de tu hotel, asesino. Y ya, loco, de verdad que son brutos. Una, tú no sabes mentir, first of all.
Dos, tú no te sabes las reglas chinas. Tres, más huevo, tú mides 6'6". ¿Te van a ver? Obligado, tú eres negro. Y no estoy diciendo porque los negros son ladrones. Tú eres negro y tú estás en China no hay negro. ¿Dónde hay negro en China? ¿Dónde? Quizá haya tres gente que se mudan para allá, pero no son, no miden 6'6". Pero es que yo creo que... Mira, el ladrón tiene que ser inteligente. Espérate. El ladrón tiene que ser inteligente. Espérate. Lo que yo creo fue que los tigres roban. No sé si él también metió, si él se robó él mismo, pero él estaba con los tigres robando. Él sabía, no le dijo nada. Le dijo, oye, suelta eso, lo que tú tienes que estar robando. ¿Tú quieres? Yo tengo el F. Yo, ¿cómo es que yo me manifiesto si tengo que manifestarme? Yo creo que eso fue el lío. ¿Me entiendes? Y lo meten al medio, porque él estaba con ellos. Pero que Junior, es que yo no. Yo digo, si yo fuese a robar un Louis Vuitton, una vaina rara. Primeramente, estamos en una edad moderna, donde hay cámara y vaina. En todos los lados. Si vamos a robar inteligentemente, ¿tú me entiendes? Uno que bloquee la vista de la cámara, ¿tú me entiendes? Otro que bloquee cualquier persona que fuese que esté mirando. Y tenemos un solo ladrón. Sí, pero es que si tú eres famoso, tú no estés robando. Pero es que a veces la gente tiene maña. Hay gente que tiene maña. Mira, yo te voy a ser sincero. No. Hay gente que roba porque le gusta robar. Le gusta la adrenalina de robar. Le gusta la adrenalina de decir, oye, yo hice tal cosa. ¿Tú me entiendes? Y es un arte. Oye, es un arte. Robar es un arte. No, pickpocket es un arte. Robar no tanto. No. Robar. Roba. Sí. No, pickpocket no es un arte, eso es profesional, eso es grande liga. Y le dije, oh, te choqué, boom, y se te perdió el teléfono, oh. Todo. No, que viene gente, que tú, no, oh, I'm sorry, manega, sin cartera, sin celular, sin todo, te dejan. Negro, procúrate con eso, el pickpocket. Estábamos en una fiesta en Santo Domingo. El papá mío, la mamá mía, yo. El papá mío le paga al tipo, al mesero. Se pone el dinero aquí, en este bolsillo. La cartera la agarra y la tiene en las manos. Y ve el tiempo que el tipo nos pasó la botella, que le dio la vuelta para mí. El dinero que estaba aquí, me significa. Y todos y estamos mirándolo. ¿Tú tuviste con eso? No, yo lo estoy diciendo. Para que tú veas lo rápido que son ellos. Es que no. Te voy a decir una cosa. Cuando estaba en Brasil, había un tigre que parecía mujer. Y había uno que iba caminando por este lado, ¿no? ¿Verdad? Y el tigre fue, lo agarró y comenzó, ay, ya. Y el niño dice, what the fuck, man? What the fuck, get the fuck off me? Así, oh, sí. Cuando le está haciendo así, mira, le estaba subiendo la cartera para atrás. Clu, 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 clu. Fum. Le salió la cartera, el tigre se fue, man, y se metió la cartera así. Yo estaba en el otro lado de la calle, yo estoy viendo todo, así en los ojos míos, estoy viendo que todo está pasando, sí. Y yo, get the fuck out of here. Entonces yo estoy pensando, yo que no venga ninguno, tengo así maldita madre cuerito, diga que era abrazarme a mí. Manega, claro. el tipo baja y como que dijo, como yo, esto como que está raro. Y comenzó. ¡Yo! ¡La cartera! Le di una carrera y no, pero el tipo se la devolvió. Pero que como quiera yo. Es que son cositas así que tú como que no te das cuenta y bling bla. Pero, vamos para atrás para pandeliar. Ya, antes tú eres un asqueroso, pero sí. Lo que yo creo fue que a él está en el medio, se le pegó el flow, por no decir nada. Entonces, yo creo que se le pegó él porque él es famoso, él es que se conoce. Sí, porque chequéate la noticia. LiAngelo Ball and two teammates from UCLA. Exacto. ¿Tú me entiendes? Yeah. El único que tiene la marracha es él, porque él es pendejo y todo el mundo lo conoce. LiAngelo Ball and two teammates from UCLA caught shoplifting in Hong Kong. ¿Tú estás oyendo? Es que ellos son bárbaros, bro. Son bárbaros. Lo que yo estoy diciendo, mi hermano. Aprende a robar. Es allegedly también. Allegedly, no se sabe todavía. Mi hermano, why would you put yourself in that predicament? ¿Tú me entiendes? Es que también yo te voy a ser sincero. También tú tienes que entender. Primeramente, contamos un equipo, ¿no es verdad? Quizás no todo el mundo en el equipo tiene la misma. Financial. No, también financial, pero no todo el mundo tiene la misma mentalidad. Y tampoco tú puedes ser. El del equipo, como que yo, Frocho, el Roma, palomo. El palomo. Y tú me entiendes, tú no puedes ser like the pussy ass nigga. No. ¿Tú me entiendes? If I got a lot to lose, I'm gonna be the pussy nigga. I'll be the pussy. Pero que es muy fácil decirlo. Yo te lo he dicho muchísimas veces. Es muy fácil decirlo. No, pero con todo. Pero cuando tú estás en situaciones así con tu equipo y tú, quizás lo han hecho en antes y nunca lo han agarrado.
Él quizá lo ha visto, ellos se lo han alto y nunca lo han agarrado. Coño, estamos en Hong Kong. ¡Ok! Usted nunca lo ha agarrado, ¿por qué lo van a agarrar aquí? ¿Tú me estás entendiendo? Esas son cositas que uno tiene que... A ver, pero... Leandro, tú eres un palomo. Porque si tú viste... Cámara. Tú eres un hombre conocido. Un hombre que tiene nombre. Presencia. Y te juntaste con dos palomitos que todavía nadie conoce porque es... Leandro Bo y two teammates. Esos dos teammates, ¿no? El nombre de ellos no está ahí. El nombre tuyo, el tuyo que está ahí. So, yo no sé, yo... ¿Palo mío? Of course. Atención, LaVar Ball. Ay, LaVar. Ay, no, no, esa es otra vaina. Este mamá huevo que le gusta hablar tanto. Que no, que los hijos míos esto. Pero, hey, hey, no, espérate, no, frena. No, no, sí, sí, no, ahí no, es que no, voy. Ahí es que voy. Pause. Porque... Tú si a ladrón no crees que el papá tuyo es ladrón, mamá huevo. No, pero tú sabes que van a decir. Por ahí andaba el hijo de los boas robando. Obligado, porque es obligado. Ya lo tienen que decir obligado, pero no crees. ¿Y sabes qué va a suceder ahora? ¿Cómo que se llama el chiquito? Alamelo. Ten cuidado que Alamelo quizá tenga la mano pegajosa como el hermanito. Tú sabes el meme que está saliendo ahí. El que anda rodando. ¿Cuál? LaMelo is the best scorer in the ball family. Lonzo can pass the ball, but LeAngelo is the leading stealer. The leading stealer. Yo, oye. Se pasa, loco. Es que, pero que es verdad. Pero no, mira, lo que te estoy diciendo yo es. No podemos jugarlo tampoco al muchacho. No estoy diciendo que está bien. Si tú robaste y te vas a tres, porque en China no están relajando. Si, if they convicted, no es de que, oh, lo vamos a dar 3 meses en la cárcel. De que, son 3 años. No, frena. De 3 a 10 años. No, that's ridiculous. God. De 3 a 10 años en China. Lo creo. No tiene nada que ver con los Estados Unidos. De 3 a 10 años en la cárcel por robar. Por eso que no pasa mucho en China. ¿Tú ves? ¿10 years? Yeah. ¿Tú le estás viendo el flow? You think so? I don't think they'll do that. Let's look it up. Okay. Loco, en China es diferente. Bro. Pero que ya Trump habló con el tigre. ¿Qué es lo que habló con el tigre? Sí, Trump dijo, oye, vamos a resolver todo. No, sí, verdad, lo dijo. Trump va para allá. Trump iba para allá. Pero, por eso que la gente, la noticia está diciendo, quizás lo dejen, que no lo hagan mucha vaina, pero que... They'll probably ban him. Ah, that's what I would do. Oye, ustedes tres no pueden volver a China. Si lo vemos en China, ¡fum! Derecho. Derecho para la jugada. No vengan para China. Ya, dejen. Pero yo creo que Trump va a resolver por él. No creo. Y que son morenos. Pero que entiende. Que, oye, Trump es un hombre inteligente. Así como nosotros pensamos. Trump es un hombre inteligente. La bomba es blanco. Oye, él va a usar la milla, porque eso es lo que sabe usar. Y va a decir, oye, yo me voy a poner frío con los boas que están pegadísimos ahora mismo. Fla, para poder ganarme un par de gentecita. Él va a hablar con él. Oye, tú sabes que el chinito coreano está al lado tuyo. Tú sabes que si él se pone de fresco, él te va a cerrar flumazo y a nucleciazo. Entonces. Yeah, no, llega el flow. Pero aguántate. I'm gonna discredit you right now. China y Corea están así. No son muy enemigosos, sí. Pero como quiera. Pero lo que te estoy diciendo. Pero te estoy diciendo porque sabes que. Si Trump le viene con que no, que el coreano. Lo que sea para mí, estate quieto. Ese es mi hermano. Vamos todos los dos con los ojos chinitos. Ese es mi hermano. Yo estoy pensando. Si yo fuese Trump. Si vengo de Japón, a Japón sí le puede venir con esa costura. Porque el coreano dice, oh, testing missiles por arriba de Japón. Así, y le cae al otro lado del lago. Testing missiles. Estoy diciendo a Japón, llega con The Tilly. Te explotamos una esquina. Te explotamos un par de esquinas. Lo que te hizo la Estados Unidos, te llevamos, desaparecemos una esquina. Estate quieto. Ahora, ¿robarían ustedes? Yo he robado. Pero yo soy un ladrón más clásico que ustedes, porque ustedes no le llegan al flow mío. No. Cuando yo robaba, era en la.
Donde venden los juguetes en Santo Domingo, los ponen afuera. En la pulga. En la pulga. ¡El diablo! Estoy viendo los juguetes. Wey, chica, los juguetes sí. Un Aladino con el traje blanco. Los flow. Y este Aladino va conmigo en el cuarto. Él va conmigo, obligado. No, que si yo que. ¡Yo! Por ahí. Y estoy caminando, cojeando. El tipo, ¡ey! Me dejó ir, loco, yo gritando. No está bien, mi niño, ni yo qué. Llegué a la esquina, compadre. Yo, wey, no me venía a ver más nunca, compadre. No, yo antes lo que yo hacía para robarme cosas, yo tenía los long sleeves. Y si entraba en una tienda, lo primero que yo hacía era quitarle el. La vaina que le la máquina. ¿Y no sabes, the barcode? Yeah. Mm-hmm. I would rip the barcodes off y me entraba adentro de los sleeves. ¿Y salía con el barcode? No, without the barcode. Because the barcode is usually what goes off. They have like that metal piece behind it and it will go off si tú le pasas la máquina. Pasaba por puerta como si. Ahora, trabajando en Abercrombie, que yo trabajo en Abercrombie, nunca robé de Abercrombie, por si acaso, pero trabajando en Abercrombie, yo encontré un par de gente robando pero fuerte. Tenían una bolsa. Tú le ponías aluminum a la bolsa y no suena. Le ponían aluminum adentro de la bolsa. Y ellos muy tranquilamente, como si están comprando normalmente. Y entonces que usa que uno, la su vueltecita, tú me pones doblando la jopa. Medio raro que le retiren allí. No, pero que se ponen, es que son estúpidos yo. Yo siempre he dicho, para robar una tienda así, tú tienes que robar con un coro. Con un coro. Pero también el coro te llama la atención. Pero que no. Entiéndeme. Eso es un paso. ¿Cómo? Atención, ladrones que quieren aprender. Esta es la manera que el negro lo haría. Vamos a decir que somos nosotros, ¿no verdad? Yo soy el que va a robar. ¿No verdad? Yo le digo a ustedes, mire, yo me voy a ir para la sección de los jeans. Cuando yo entre, Damián, tú vas a hacer pregunta a fulanita. Jay, tú me vas a ubicar donde están las cámaras. Jason, tú eres refuerzo por si alguien viene pandemito a hacer otra pregunta. Cuando Jay está hablando con la tipa, yo estoy entrando. Todo el mundo está distraído, nadie me está viendo. Cierra mi bolsita. Cuando yo salgo por esa puerta, ya la pregunta que tú hiciste no importa. Tú, cámara lista. Damián, refuerzo. Claro, nos fuimos. Y ahí mismo nos vamos toditos. Ya yo cojo Jim para ti, Jim para mí, Jim para Jim, Jim para ti. Y ya. No estoy diciendo que lo haga. Oye, pero si yo lo haría. Escúchame. Yo lo haría así. Ustedes son rabiosos. Hágalo para que lo agarren, su maldita madre. Porque ya no pueden quitar con todo. Y que quedó cámara. Es como 15 y ahí escondido. Pero que no. Pero que eso es nada, mijo. ¿Tú crees que tú robaste el juguetico con una cosa? Mi hermano. Yo era un muchacho. Pero, y yo también, pero cúrate. Son tú ahí donde yo vivo, en Santo Domingo. Que es la casa mía. Aparte de atrás hay una iglesia. Nigga, I'm still scarred, my nigga, because of that. Oye, yo no soporto nada. Scarred. ¿Qué diablos te pasó? Cúrate. Nosotros agarramos, nos metíamos por arriba y sin de la iglesia. Estaba robando los cuartos. ¿Qué cuarto el diablo, maricón? A los santos. Agarramos, había una mata, bajamos por la mata. Era una mata de naranja. Nosotros llevamos la naranja, la guayaba. Ah, no. No, pero espérate. La tirábamos para la casa de uno. Oye, de la iglesia, manega. Y salíamos por la puerta de enfrente como que no había pasado nada. Este día, dichoso día, el pastor laquea la puerta del frente, donde nosotros siempre salíamos. Laquea la de atrás con una cadena. Solamente nos queda una sola forma de salir. Que virando. Cross the fucking fence, manega. Cuando voy, estamos corriendo para todo atrás de nosotros, yo voy a subir mi fence, me gano, rebalo, marica, me quedé clavado. With the top of the fence, marica. Bueno, ¿qué te pasa? Oye, nunca no se me robé nada, hermano. La de la esquina. No. Oh. La de la esquina es funny, ¿sabes? Pero está una del barrio de la fruta, ahí en la copita. ¿Mm? Hay una mata, hermano. Perfecta, bella. Una mata, mira, los mangos. ¿Sabes? Unos mangos así como amarillos, sin una mancha negra, loco. Limpios. Bellos. Se suben los locos. Yo era el más chiquito, yo no me subía. Porque a mí me quedaste abajo.
Por si acaso. Por si acaso, si hay que correr. Ven, güey. ¡Ey! ¡Tírate! Todo el mundo está lleno de mango, ¿no? Ya todo el mundo está. Todo el mundo está manega. Y el dueño no suelta un señor perro, compadre. Pero un señor. Loco, yo no he visto un perro tan grande, ¿no? Obviamente estaba chiquito, pero yo vi a ese perro como que era un oso, un maldito oso, un maldito perro. Y nosotros corre que corre, y el perro atrás. Y nosotros corre que corre, corre que corre. Nigga, hasta que el hombre pitó, que el perro volvió, pero ya tenía, él tenía el primo mío, Gillo, lo tenía por ahí. Así, pantalón. Y Gillo, el hombre pitó. Y el perro miró, cuando el perro miró que soltó, Gillo. Hablando de mangos, entonces nosotros vivimos en la calle Moca, ¿no? ¿Verdad? Facts. En la esquinita había una casa que tenía una mata de mango que caía en la orilla de la pared. Entonces la mata a veces corría para el otro lado. Entonces lo que nosotros hacíamos era una casa, que tú sabes que la casa de San Domingo tiene la casa adelante y tiene como arribita, como el otro ledge. Nosotros agarramos, nos metíamos en el ledge y del ledge brincamos para el otro techo. Este techo era de zinc y este era de cemento. Nos dormíamos y teníamos un saco. El asunto es que nosotros éramos tan rabiosos que no esperábamos que los mangos se pusieran maduros. Era lo verde, ¿no? Verde, no nos robábamos. Verde, 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 verde. Hemos llenado medio saco. De mango. Medio saco de mango. Medio saco de mango. Fu, fu, fu. Y estamos. Y de repente oímos. El carro. El carro. Un carro blanco, compadre. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu. ¡Oh! ¡Wey! ¡Vámonos! Tiramos el medio saco de mango, ¿verdad? El medio saco de mango se queda ahí, ¿no? ¿Verdad? Y el tipo no está cayendo atrás. En el carro. En el carro. Pero no está cayendo atrás. ¿Sabes lo alambre de electricidad? Lo negro. Con uno de esos que no está cayendo atrás. Mira. Y nosotros. Nos metimos. Y yo, oye, él anda en un carro. Vamos para abajo. No nos metimos para la casa. Pues él sabe que nosotros vivíamos. Él sabe que nosotros vivíamos. Pero no, está cayendo atrás. No nos metimos para la casa. Nos metimos para acá. Bajamos. Fue. Pero decimos, oye, él anda en un carro. No divídate, todo el mundo pasó. Pero que oye, él no puede entrar por los callejones. O sea, nos metimos nosotros por los callejones. Era así. Nosotros vivíamos aquí, ¿verdad? Aquí donde está esta vaina. Y el callejón nos teníamos que meter. Teníamos que bajar al otro barrio y meternos por atrás. Y el callejón meter por aquí y salimos para atrás del barrio nosotros. El tipo uno. Pero nosotros metimos adelante y salimos la fruta. No, nosotros fue atrás, sí. No. Fue adelante y nos metimos salimos la fruta. Pues cuando salimos la fruta, él estaba ya en el carro. Oye, ¿cómo salió? Adelante el callejón estaba. Adelante el callejón esperándonos. Pero cuando nosotros vimos. You know when you're running and you break? ¡Para otro lado! Llegamos a la casa, maneta, yo me meto bajo la cama. Todo el mundo escondido. ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¿Qué? ¡Esos malditos ladrones! ¡Tanto el diablo! ¡Robándome los mangos! Y todavía mi abuela. Y mi abuela más apoyadora que el diablo, porque. ¡Mire, hombre, carajo! ¡Esos malditos ladrones! ¡Te pide el diablo, me dio qué! ¡Usted le va a dar un nieto mío, usted loco! ¡Usted tiene que ayudar una puñalada! ¿Sabes lo lindo que era? Es que no éramos nosotros tres, nada más. Éramos nosotros tres. Era un coro. Tres chamaquitos de otra casa para allá. Tres más de la otra casa para allá. Todo el mundo, el barrio entero. Todo el mundo. De 30. Era desbaratando la mata que estaba. No, pero oye. Oye, un manguito verde con sal. Negro, pero tío, como estamos hablando de mango, Jason con nosotros se llama Joel. Ellos tienen un sistema. Ellos en una casa tienen los mejores mangos del área, mi hermano. Estamos hablando con un mango mera clásico. Y el baño del hombre, la letrina, como uno le llama antes, era de zinc. Ok. Entonces, para tú poder llegar a los mangos, tenías que subirte arriba de la letrina y para subirte arriba de la casa para tumbarlo. Ok. Estamos igual de alta, pero está bien. Mi hermano, cuando el dueño llega, que se llama Mario, llega fuera. Llegan los muchachos. Mi hermano, él está tirando los mangos al otro. El amigo lo dejó botado y salió corriendo con los mangos y él arriba el techo. Por lo menos yo voy para arriba también. Cuando van subiendo, él se tira para abajo. Y cae arriba de la hoja de zinc. Y por ahí mismo se fue. No le di en su pelo por robarse los mangos. Y la mamá tuvo que pagar por un baño de zinc de nuevo. No, es una pela. Nos habían matado. Atención todos los ladrones. Atención, Liangelo Bob.
Dejen de robar a mi gente que son... Traen cuentos heavy, los cuentos son heavy, los cuentos son heavy. Pero, cuando no te agarran. En verdad, no, en realidad. Ojalá que no fuera verdad. No, que no sea verdad, que oh no, que te confundimos con otro loco. Uh-huh. Que bueno, es muy difícil. Bueno, no creo. Tú estás en Japón, man, no hay negro alto como ustedes tres ahí. Y ojalá que no lo dejen trancado por 3 años. I don't think so. Loco, esas son las reglas. That's the rule. If you literally, so, bro. It's in their law. You shoplift 3 to 10. I don't think so. That's their law. Nigga. Why do you think that? That's in that country, the minimum shoplifting is done in that country. No. The minimum shoplifting in any delinquency, yo creo que en Japón. Pero que no, que como quiera yo. That's a lot. Hay lugares que tienen mucho anodeo también por esto. Oye. That's OD. Se pasa, pero you can't just think, oh, en la U.S. quizás me dan 3 meses. No, it's not the U.S. So, para acabar con todo esto y let's all wrap it up. Hey, whatever you heard here today, don't shoplift. We're not telling you to do it. Even though he gave you an idea. No, yo la dije. No, tense quieto. ¡Roben! Lo van a meter preso, su maldito. Pero si van a robar, asegúrense. Yo soy 33 por 34. Large. Yo quiero tenis. Un relocito no cae mal. De tenis soy 9.5. 1.13 quiero, por favor. Los Jordan. Lo puedes traer todo para la pandemia. No, bajito. Tráeme unos Vans. Unos Vans. Hasta All Navy. Yo me pongo todo Navy. Yo no pongo mucho cuento. Ya. Tráeme un poloche de Pokémon. Ladrones. Se le quiere mucho de corazón y toda la vaina. Vale, nos quitamos.